Gimazo nuevo, estamos otra vez en Assassin's Creed Syndicate. Tal y como mencioné en el vídeo anterior que subí de este juego, voy a subir todos los DLC que trae el Season Pass, que ya hace 2 años que salió, pero bueno, yo voy a mi ritmo, ¿vale? Sea como sea, estamos enfrente de lo que es la conspiración de Darwin y Dickens, la primera misión, aunque como veis aquí lo llaman el complot de Darwin y Dickens. No sé por qué, pero yo ya no sé cómo llamarlo, supongo que lo llamaré el complot. No sé si al final le pondré conspiración, yo qué sé. Sea como sea, la primera misión se llama La Orquídea de Darwin, que dice así: recupera la orquídea de Darwin en el muelle. O sea, una descripción larguísima, pero sea como sea, vamos a ver qué es lo que dice. Qué alegría, joven. Siento ser tan directo, pero tengo que pedirle un favor. Voy a recibir un paquete en el muelle. Una extraña orquídea procedente de la isla de Madagascar. Pero hay un problema. Uno de mis socios... Hace gracia como la barba se le va como levantando a medida que gira la cabeza. Es una cosa un poco rara, pero bueno. ¿Qué le parece? Vale, tengo 1:45. ¿Para qué? ¿Para arrollar a eso o qué? Ah, no, tengo que llegar antes que los rufianes. Venga, vale. Necesito que usted la consiga antes. Pues a ver cómo lo hago, ¿no? Oh, yo supongo que será corriendo, ¿no? Porque... no me pillo un carro. Tío, ¿qué dices? Vale, por este. Yo no llego ni de coña, ¿eh? No sé vosotros, pero... esto es un poco imposible, ¿eh? Vamos, yo creo que no llego, vaya. ¿Qué dices, tío? Uf, tengo que llegar hasta allí, ¿sabes? Ya, voy a nadar un poco. O sea, dudo muchísimo que llegue, ¿eh? Esto es una ida de olla. Tío, venga, por favor, y ve. ¿20 segundos para llegar allí? Hostia, ni de coña, ¿eh? Como llegué por los pelos, verás. 15 segundos. ¡Ah, que ya he llegado! Encuentra orquídea. Tío, venga, que estoy al lado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, que me lío de tortas aquí, ¿eh? Si hace falta. Fuera de mi vista. Llegar he llegado, ¿no? Ya está, ¿lo puedo recuperar? ¿Ha servido al final? ¿He llegado a tiempo? ¿En serio? Ostras, por los pelos total, ¿eh? Venga, vuelve con Darwin. Vamos a matar a este, que no se quede vivo nadie. Eso es. ¿Eso es una cabra? ¿En serio, Jovan? ¿Eso es una cabra? A ver, Darwin, coméntame, ¿todo esto por qué? Gracias, joven, gracias. Puede parecer una simple orquídea sin importancia, pero encierra secretos que podrían cambiar la manera en la que entendemos el mundo. Habría sido una pena perderla. Una auténtica pena. Gracias. Nada, eso es todo. Y se va, tan pancho. Asesinos. ¿Para qué vamos a ser asesinos? Ah, que había que volver con Darwin en un carruaje. Bueno, pues ya tarde, ¿no? Venga, pues hay aquí la siguiente misión, que dice así: un amigo en común. Saluda a un amigo del señor Dickens y el señor Darwin. De verdad que las descripciones de esto están curradísimas. Es que madre mía, ¿eh? Venga, a ver. Oh, mi querido Darwin, ¿cree que los múltiples talentos de nuestra joven amiga serán suficientes para que el señor Hammond no corra peligro? Creo que no he tenido el placer de conocer al tal señor Hammond. Es un amigo nuestro que llega hoy a Londres. De Sudáfrica, ni más ni menos. El señor Hammond es poseedor de una gran riqueza y una inocencia encantadora. Lo cual hace que sea una presa muy atractiva para los habitantes más despreciables de nuestra ciudad. Tememos que la protección de dos pobres ancianos no es suficiente. Estoy un poco ocupada. Ya le hemos dicho que iría a buscarlo. ¿En serio? Su tren ha llegado hace 10 minutos. ¿En serio? Entonces no lo haré esperar. Perfecto. Venga, vámonos de aquí ya, hombre. En marcha. Me han hecho el lío otra vez, tío, siempre igual. Venga, a ver quién es. Es este señor de aquí, vale. John Hammond. John Hammond era famoso, ¿no? A mí no me suena. ¿Es usted el señor Hammond? Sí, soy yo.
Iri Fry. Vengo de parte del señor Dickens. Este tío está preparado para una pelea, ¿eh? Dickens, un detalle por su parte. Vámonos. Londres, no he echado de menos el tiempo. Bueno, ¿y a dónde vamos? Mi padre falleció hace poco y he venido a encargarme de la herencia. También he venido a casarme. O sea, tengo que llegar hasta el señor Darwin aguantando lo que me cuenta este tío, ¿no? A mi futura esposa, Bella Wilton. Bueno, venga. Es un matrimonio concertado. Puede que sea una buena mujer o puede que no. Voy a heredar una gran fortuna. ¿Cómo sé que esta dama no está interesada únicamente en el dinero? ¿Me lo preguntas o te tengo que responder? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre mía, tío! La que se ha liado aquí en un momento. Lo peor es que sigue hablando él solo, ¿sabes? ¡Ey, ey! ¡Que me lo matan, que me lo matan! Dios, casi se lo cargan, ¿eh? Prueba la sinceridad de mi prometida. Hemos llegado aquí en un momento, ¿sabes? ¿Este tío qué hace? Bueno. Ahora estoy oficialmente muerto y sin fortuna. Me presentaré ante Bella Wilton como un don nadie. Ah, que se ha cambiado la identidad, ¿no? Debemos deshacernos de mi cadáver. Tío, este tío es un retorcido. O sea, no sé ni hablar. Que este tío es un retorcido que te cagas, ¿eh? Lo que hace la gente por los matrimonios concertados estos, ¿eh? Que tengo que arrojar el cuerpo al Támesis. Mira, pues lo voy a esconder aquí, ¿vale? Yo paso de ir andando con el cadáver por ahí dando vueltas. Vamos a montar en esto y vamos para allá, porque si no... Buen trabajo, qué emoción. Parece que estamos en una novela. Este tío está zumbadísimo, ¿eh? Tengo que arrojar por aquí, ¿no? Ya. Sí, ahí lo tengo que arrojar. Tranquilo. Nada, vamos a ver cómo hago yo esto. ¿Lo puedo lanzar tal cual? Lanzar, vamos a intentar lanzarlo así con un poquito de brío, ¿no? Desde aquí. A ver, eso es. Y, no. Bueno, oye, ha funcionado. ¡Hala, adiós! ¿Para qué? Llega esta vela. Venga, vamos para allá. Aquí, conduzco yo. Joder. Excelente. Ahora reunámonos con mi prometida. Estoy deseando saber su respuesta. Me siento muy aliviado, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Después de esto, ¿podría llevarme a casa de mi prometida? Pues no estamos yendo ya. Yo mismo comunicaré las malas noticias. ¿No cree que esto es algo arriesgado? Eso es bonita. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bájate, hombre, si ya hemos llegado. Pues la señora esta no vive en un sitio muy... no sé... Está, ¿no? Me que usted. Señorita Wilton. ¿Sí? Me llamo John Rocksmith. Me temo que tengo muy malas noticias para usted. ¿Eh? Han hallado a John Hammond, su prometido, muerto en el río Támesis esta mañana. ¡Oh, qué horror! Pobre señor Hammond. Ya está, es lo único. ¡Qué horror! ¿Cómo? Ah, se ha rayado, se ha rayado. Pobre señor Hammond. Discúlpeme, señor, pero estoy sin palabras ahora mismo. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener que seguirla para ver cómo reacciona y demás, ¿no? Encanto. Creo que sí que la quiero. Y este tío está zumbado. Espero que esté más intrigada que horrorizada. Ya está. Todo para esto. Tío, estas misiones son un poco raras, ¿eh? ¡Hala! ¡Ea! ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? Venga, pues siguiente misión, allá vamos. Aquí estamos con Hammond otra vez, ¿no? Necesitamos su ayuda. Ayuda a John Hammond a conquistar a la chica. O sea, ya supongo que la tía se habrá enfadado un poco por toda la patraña esta de que se había muerto y tal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Ya está. Directamente me monto en el carruaje con él y... Tío, estas misiones son un poquillo raras, ¿eh? De verdad os lo digo. Esa joven con la que iba a casarme, aquella con la que fingí mi muerte para saber cómo era. Eso es. Ajá, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, tengo buenas noticias. Estoy enamorado de ella y me quiero casar. ¿Quite usted? Y necesito su ayuda. Venga, vamos. Tengo un plan maestro. Usted hará el papel de criminal y la secuestrará. Luego deberá traerla donde yo le indique. Saldré de una esquina oscura y le daré una paliza, con lo cual le salvaré la vida y me ganaré su corazón.
¿Seguro que lo ha pensado bien? Para la época que es, este tío ha visto muchas películas, ¿eh? Un lugar nefasto y prepararé una emboscada para usted. Cualquier sitio de Lambeth valdrá. ¿Aquí vale? ¿Suficiente? Con esto valdrá. Parece lo suficientemente hostil. Vaya a buscarla. Está en la estación de Waterloo, creo. Ah, y asegúrese de hacer bien el papel. Vale, vale. Yo hago de malo. A ver, la señora tiene que estar por aquí, ¿no? En teoría, si pongo esto... ahí arriba, vale, perfecto. Si no recuerdo mal, ¿era manteniendo pulsado esto o pulsando solo una vez? Una vez. Usted viene conmigo. No nos compliquemos. ¡Socorro! ¿Cómo se sale de aquí? Por favor. Tío, ¿cómo me piro de aquí? Por favor, estoy muy perdido. Estas estaciones no me gustan, ¿eh? ¡Hala, tío, ea! A ver, me voy a andar con ojo por aquí, porque aquí es donde antes le he liado. Que creo que hay una patrulla a la izquierda, ¿verdad? Efectivamente, ahí están. Uy, uy, uy. Vamos a fingir que estamos mirando el cartel, ¿eh? ¿Hay algo que puedo hacer para que me dejen paz? Dejar de hablar, por favor. Oye, la señora esta no me reconoce porque fui yo la que iba con el hombre este que le comunicó lo de su prometido. Porque en teoría debería reconocerme, ¿no? ¡Suelta! ¡Al fin! ¡Bellaca! Yo la salvaré, bellaca. Señorita. Porque yo soy John Hammond, su prometido. ¿Qué? ¡Me abre en guardia! Tengo que dejar que me pegue, ¿no? Vale, pierde el combate fingido. Toma esa. ¿Qué pasa? Canalla. Es un tanto sospechoso. Bueno, que me pegue, ¿no? Ah, vale, que le tengo que atacar. Vale, vale, vale. Más o menos lo voy pillando. Tío, esto es un poco raro, ¿eh? Bueno, ya está. Al menos no tenía que perder la vida entera, porque si no... ¿Verdad? Si me permite el atrevimiento, querida Bella, siempre estaré a su lado para protegerla a partir de este día. Vamos, querida, se lo explicaré todo cuando salgamos de este horrible lugar. Y yo he tirado en el suelo, ¿sabes? ¡Hala! A lo que tengo que hacer. Seguro que los señores Dickens y Darwin querrán saber las buenas nuevas de su compañero. Y fíjate que en teoría soy maestro asesino, ¿eh? Las tonterías que tengo que hacer, vamos. En realidad, ¿todo esto a qué se debe? Porque se supone que el DLC se llama El Complot de Darwin y Dickens. Y aquí yo no veo ni conspiración, ni complot, ni nada, ¿eh? Que a ver, que a lo mejor ahora lo descubrimos o algo, pero vamos, yo qué sé. Esto está siendo un poco raro, ¿eh? Pues ya hemos llegado, pero voy a coger primero la botella. Esta botella de aquí, a ver si la consigo coger. Bueno, estos se van a poner a hablarme, ¿vale? Pero... oh, pues no. Vale, pues cogemos la botella. Eso es. Y venimos a hablar. Venga, a ver. Y bien está lo que bien acaba. Los jóvenes enamorados están unidos y pronto se casarán. Yo también espero encontrar un hombre que finja su propia muerte y me secuestre para saber si puede confiar en mí. Al parecer diría que han hecho buenas migas. He de admitir que ha sido emocionante. Me encantan estas historias. Todo esto me resulta familiar. ¿Por qué será? Pues un libro de ellos o algo, ¿qué? Por John Hammond y su cortejo no convencional. Pero a mí no me suena nada, ¿eh? Por John Hammond, nuestro amigo. Vaya dos, ¿eh? De verdad. Ya está, esto es todo. O sea, si yo ahora me vengo al mapa, ¿no hay más misiones de estos dos o qué? ¿Esto es en serio? Pero este qué chiste malo es. O sea, de verdad os lo digo, si yo me salgo aquí afuera y miro el mapa, no hay nada, tío. De verdad, vaya mojón más grande, tío. Es que os lo digo en serio, ¿eh? Pero bueno. Chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Y nos vemos en el próximo vídeo de los DLC de este pase de temporada, el Assassin's Creed Syndicate, que siempre me cuesta mucho decir el nombre. Pero bueno, vamos a matar a este señor. A ver, y me voy. Así que bueno, un saludo y adiós.